Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a explicar la correlación y cómo calcularla. Y luego vamos a un gráfico, vamos a hacer este, relacionando la nota en lengua y la nota en mate, y luego vamos a relacionar la nota de lengua, de mate y de inglés. Yo creo que me voy a empezar por el gráfico primero. Voy a poner una cosa de las que aprendí dando clases a gente. Yo siempre he querido darle clases a mucha gente variada. Cuando di clases en la ONCE, aprendí que había programas para la gente que no ve mucho, por ejemplo, a lupa, ¿vale? Muy bien, pero es que extrañamente ahora también es útil, ¿vale? Entonces todo lo que aprende uno, si lo aprende bien, es útil. Selecciono los datos primero, le doy a gráfico y el gráfico que me interesa es el de línea, ¿vale? Voy a poner este, puntos y líneas o 3D. A lo mejor 3D es más bonito, me da igual. No hace falta que os explique nada más, con darle a finalizar, me vale. ¿Qué pasa? Que el gráfico sale muy grande, muy grande. Y hay que hacerlo un poquito más chico. Pues si no, me molesta un poco. Para explicar. Y parece, ah, me vaya a decir que los datos han ido, que lo he borrado todo. Y yo no. Que es que se ha corrido para la derecha. Uy, he dicho se ha corrido. Vamos a ver. Solo mirando el gráfico, yo creo que se ve claro que hay una correlación. Es decir, la gente que tiene mala nota en matemática tiene mala nota en lengua y al contrario. Y lo mismo, si tiene buena nota en matemática, tiene buena nota en lengua. Entonces, yo creo que el coeficiente de correlación, que la relación va a ser directa, ¿vale? La fórmula. ¿Qué? Tengo una pregunta. ¿Y la variable de abajo qué es? Esto es, creo ¿La que. gente? O sea. Sí, nota 1, una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco, seis, siete. No hay 7 personas que tengan 10 por el Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La primera persona tiene un 3 en lengua y 1 en matemática, ¿vale? La segunda persona tiene un Vale. 5 en lengua y un 4 en matemática. Gracias por preguntar. Que si no, yo no lo explico, pues yo creo que lo sabéis todo. Ahora la fórmula. La fórmula me la hace solo, ¿vale? La puedo escribir, pero la puedo hacer con el ratón. Le doy aquí y le digo, quiero que me haga correlación. Coeficiente de correlación. ¿De qué quiero que me haga la correlación? Siguiente. Yo le digo, mira, quiero que me lo haga. Le doy aquí y le digo, de estos datos, sin coger título, y de estos datos. Y no tenéis que aprender ni la fórmula ni nada. Y como yo preveía. Oh, el valor del coeficiente de correlación es 0,97, que es una correlación muy fuerte. Este y luego otro. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos mejor y me seguí, ¿o qué? Vale. Venga. Si puedo, esto más chico. Ahora.